Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa en donde, una vez más, nos encontramos anunciando esta celebración de la muestra gastronómica aquí, en esta plaza, en San Agustín, al lado de nuestra Virgen del Carmen, en donde en este mes de julio pues ya son múltiples los eventos que hemos celebrado. Pero nos queda por delante un fin de semana apasionante, interesante, con diversos eventos, pero hoy nos hemos convocado para presentar la octava muestra gastronómica de la Papa Bonita. Tal y como acabo de decir, pues toda esta muestra gastronómica va a pivotar en torno a la Papa Bonita, y en torno a ella tendremos tapas que serán ofrecidas por 6 restaurantes. También tendremos buen vino. 6 bodegas serán las que estén en esta plaza el próximo día 27... y también en este tabladillo que tenemos a nuestra espalda, pues podremos encontrar productos que están bajo ese sello gastronómico del municipio de Los Ralejos. Por lo tanto, vamos a encontrar en esta plaza buena comida, buenos productos locales, un buen vino y, cómo no, buena música. Creo que ya se está consolidando como un evento muy atractivo, muy esperado dentro de lo que son las fiestas de mayo, esta muestra gastronómica, y por lo tanto yo lo que quiero hacer en este momento es invitarles a todos a participar de la mejor forma posible, respetando todos esos consejos de los cuerpos de seguridad y emergencia. Espero que este sábado día 27 salgan de casa con la intención de degustar buenos productos y de pasarlo bien, y aquí, en su casa, en Los Ralejos, en esta plaza de San Agustín, tenemos todos los ingredientes preparados para que conjugue esa buena gastronomía con ese buen ambiente. Buenos días a todos. Esta octava muestra gastronómica se basa fundamentalmente en 5 bloques que tendremos y disfrutaremos este próximo sábado día 27. El primero es Cocínate un cuento. Saben que Los Ralejos somos ciudad amiga de la infancia, convención de excelencia, por lo tanto la muestra gastronómica siempre suele comenzar con los más pequeños de la casa como protagonistas de la misma. Lo que nosotros queremos realmente es que los más pequeños distingan, trabajen, conozcan y sobre todo pues prueben lo que es el producto estrella, que es nuestra Papa Bonita, y con ellos vamos a empezar. Y con ellos va a estar Juan Carlos Toste, que también un relejero de pro, un cuentacuentos maravilloso y que nada, trabajará con los niños. ¿Qué pasará el sábado? Pues nada, los reemplazamos a que vengan a las 4 de la tarde para que vean que cómo van a cocinar ese cuento, a qué sabrá ese cuento y nada, si les quedará bueno el resultado. A continuación, pues tenemos también lo que es el apartado de la Papa Bonita y los productos del sello gastronómico. Ya bien decía el alcalde que tenemos este sello gastronómico como marca de distinción. Como promoción turística se encarga lo que es el área de turismo del Ayuntamiento de Los Realejos, pero que nos centramos sobre todo en lo que es la elaboración, los frutos, la producción de estos productos ecológicos, y nosotros nos encargamos simplemente de lo que es la promoción, el darlo a conocer. Para ello ya hemos estado en el Salón Gourmet de Madrid, también hemos participado en Gastrocanarias, y todo es con la única y exclusiva intención, objetivo también primordial, de dar a conocer a todas las personas nuestros productos locales. A continuación, pues tendremos también a un realejero que se llama Sebensui Acosta y dará a conocer pues otras forma de cocinar la Papa Bonita. Hasta entonces solamente la hemos conocido pues cocida y con mojo, que también estará muy rica y también es uno de los platos que tendrán los restaurantes aquí, que van a dar cita el sábado el 27 aquí en la plaza de San Agustín. Pero bueno, veremos, gracias a Sebensui, pues veremos otra forma de cocinar la Papa Bonita como producto estrella de nuestros productos locales. Bueno, a continuación también tendremos la presencia de Domingo Ríos, y también hará una forma, trabajará con Pedro Rodríguez Dios, también nuestro pastelero bastante reconocido también y realejero, como no. Y nada, tendrán una forma de trabajar los dos, uno como mayor conocedor de las papas antiguas de Canarias y el otro como el mejor pastelero que puede tener Canarias y del cual presumimos muy mucho. Y nada, trabajarán juntos para ver otra forma de hacer postres también, como producto, teniendo como producto estrella la Papa Bonita.
bueno, el colofón, pues también cerraremos esta gran muestra gastronómica de la Papa Bonita con esa gran fiesta de vino, con la presencia de Cris Hernández, DJ, y también el grupo gran canario Los Salvapantallas. Es la cuarta vez que vienen ya al municipio de Los Realejos, como bien decía el alcalde, es un evento ya bastante consolidado, la gente lo espera, y nada, los reemplazamos a todos a que vengan este sábado a partir de las 7 de la tarde y bien entrada a la madrugada a disfrutar con estas 6 bodegas, con estos 6 restaurantes, con nuestro tabladillo donde tendremos productos del sello gastronómico, y nada, nos avalan también la venta de más de 10.000 tickets vendidos el año pasado a 1 euro, con lo cual la gente viene a pasarlo bien, viene a promocionar también y a sumar también para que conozcan también todas las personas nuestros productos locales. Nada, simplemente invitarlos, que no dejen de venir, que nadie se lo cuente, que lo vivan en primera persona, porque realmente no les va a dejar indiferente. Así que gracias a todos y quedan todos invitados a venir este sábado 27 aquí a la Plaza de San Agustín.